Shaira Vimokshanat. Prak Shaira Vimokshanat. Kama Krodo Bhavan Vegam. Kama Krodo Bhavan Vegam. Sayukta Sasukina. Sayukta Sasukina. Shaknoti Haivaya Sodum. Shaknoti Haivaya Sodum. Prak Shaira Vimokshanat. Prak Shaira Vimokshanat. Kama Krodo Bhavan Vegam. Kama krodo bhavandeyam. Sayukta sa sukhi naraha. Sayukta sa sukhi naraha. Saknati haivaya sodum. Saknati haivaya sodum. Raksharira vimokshanat. Raksharira vimokshanat. Kama krodo bhavandeyam. Kama Sayukta sa sukhi naraha. Saknoti haivaya sodum. Prak sharira vimokshanat. Kama krodo bhavam vegam. Kama krodo bhavam vegam. Sayukta sa sukhi naraha. Sayukta sa sukhi. Damas estimadas, maybe? No? Okay. Is that a translation? Traducción y significado por Suina Gracia, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. El verso dice así: si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Significado: si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorrealización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las fuerzas del habla, la fuerza de la ira, la fuerza de la mente, la fuerza del estómago, las fuerzas del órgano genital y las fuerzas de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos esos diferentes sentidos y que es capaz de controlar la mente, recibe el nombre de Goswami o Swami. Esos Goswamis llevan una vida estrictamente controlada y renuncian por completo a las fuerzas de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacían, provocan la ira, y a raíz de ello la mente, los ojos y el pecho se agitan. Por consiguiente, uno debe practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorrealizado y es, pues, feliz en el estado de la autorrealización. El trascendentalista tiene el deber de tratar enérgicamente de controlar el deseo y la ira. So this is summary. Entonces esto es un resumen of the first verse in Upadeshamrita. Del primer verso de Upadeshamrita. Which is a summary of all of our culture, all of our knowledge. Que es el resumen de toda nuestra cultura, de toda nuestra conocimiento. So today is very auspicious day. Entonces hoy es un día muy auspicioso. It's the anniversary of the appearance of Radha Kunda. Es el día del aniversario del día de aparición de Radha Kunda. Yeah. And on the Brajmandal Parikrama. En el Brajamandala Parikram. Yeah. Parikrama. Parikrama. Yeah. We did that several years. Hicimos este parikram varios años con Lokanath Maharaj. Uno sale a caminar por un mes, más o menos entre 10 y 15 kilómetros por día. Entonces más o menos uno camina total 400 kilómetros
sin zapato, generalmente. And you visit all the places of Krishna's pastimes. Y vamos visitando todos los lugares de los pasatiempos de Krishna. Because they are there. Porque ellos están ahí. Yeah, they're covered. Están cubiertos. Yeah. So people won't commit offenses. Para que las personas no cometan ofensas. In the actual route. Ah, y en la ruta actual. Yeah. Was described by. What's his name? Something Bhatta. Narayana Bhatta was one. Y la ruta actual fue diseñada por Narayana Bhatta. He was contemporary of the Goswamis. Él fue contemporáneo de los Goswamis. Very old. Una persona bien vieja. So there's evidence in the scriptures of the places of pastimes. Entonces ese es un pasaje de las escrituras sobre los pasatiempos de Krishna. In different places. Los diferentes lugares. Yeah, and then there are also traditions of the Brajavasis. Entonces también están las tradiciones de los Brajavasis. Yeah, in different villages they celebrate different festivals. En diferentes aldeas celebran diferentes festivales. Yeah, for thousands and thousands of years. Por miles y miles de años. Yeah. So the world is changing, you know. Entonces el mundo está cambiando. Yeah, 5000 years ago. 5000 años atrás. It was much subtle, much finer. Era más fino, más sutil. Yeah. And so Krishna was manifesting his pastimes. Entonces Krishna fue manifestado en sus pasatiempos. And he was herding thousands of cows. Y él estaba arriando miles de vacas. Yeah. And big demons were coming. Y grandes demonios venían. Yeah, but this is a different season. Pero esto era una época diferente. It's like going to New York in the summer. Es como ir a Nueva York en el verano. And the winter. Y en el invierno. In the winter there's no fruits, no flowers, no animals. En el invierno no hay frutas, no hay flores, no hay animales. Same place. En el mismo lugar. Yeah. So Vrindavan now. Entonces ahora en Vrindavan is the Kali Yuga manifestation. Es la manifestación de Kali Yuga. Yeah. Yeah. Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami. He said. Dice. Lord Chaitanya is gone. El señor Chaitanya se fue. Advaita Nityananda. Advaita Nityananda. Rupa and Sanatan. Rupa and Sanatan. Sanatan. I'm going to kill myself. Voy a matarme a mí mismo. By jumping off Govardhan Hill. Por saltar la colina de Govardhan. Yeah, but if you jump off Govardhan Hill now. Pero si tú ahora saltas de la colina de Govardhan. To try and kill yourself. Para tratar de matarte. I have to do it many times. Tienes que hacerlo muchas veces. So just 500 years ago. Entonces solamente 500 años atrás. It was much higher, you know? Era mucho más alta. This is one pastime, you know? Esto es un pasatiempo. The Govardhan is sinking like that. Que la colina de Govardhan se está hundiendo. Yeah. So when all these things were happening, it was a different epoch. Épocas. Época. Entonces todas estas cosas que iban sucediendo eran diferentes épocas. Yeah. The science. La ciencia. It gives us a certain view of reality. Nos da una diferente perspectiva de la realidad. History, de la historia, cosmology, la cosmología. Yeah, but we don't agree with all of this. Pero nosotros no estamos de acuerdo con todo esto. Yeah, we can discuss carbon dating, all these things. Carbon dating. Carbon dating. Carbon. Ah, extracción de carbón. La extracción de carbón. Okay, de carbón. Estableciendo la edad de cosas por mensurando la cantidad de carbón 14. Yeah, there are many scientific. Hay muchas ciencias nuevas. No, there are many scientific methods. Métodos. Yeah, to try and establish their cosmology. Para tratar de establecer su cosmología. But we have a different idea. You know? Pero nosotros tenemos una diferente idea. In some ways, yeah. De alguna manera. We agree on certain things. Right? En algunas cosas estamos de acuerdo. Yeah. So anyway, this is the reality. Entonces, de cualquier modo, esta es la realidad. When Krishna was there 5,000 years ago, cuando Krishna estaba ahí hace 5,000 años, very subtle, era muy sutil, very big, era muy grande, much more accommodating, mucho más acomodado. Yeah. Okay. And so all these pastimes were going on. Entonces todos estos pasatiempos estaban aconteciendo. And Kamsa. Y Kamsa was sending different demons, estaba mandando diferentes demonios to try and kill Krishna. Para tratar de matar a Krishna. Yeah.
What are some of the demons Kamsa sent? What's the first demon Kamsa sent? ¿Cuál es el primer demonio que Kamsa envía? Bhutana. Bhutana. Yeah, it's interesting. Es interesante. Because in the Bhagavatam, she's described as unchaste. Porque en el Bhagavatam es caracterizada como la incasta. Yeah. And what does the word puta mean in Spanish? ¿Y cómo que quiere decir la palabra puta en español? Same in French. Es lo mismo en francés. That's what she was, you know? Entonces eso es lo que ella era. Una incasta. Who came after Putana? ¿Y quién vino después de Putana? Yeah, the cart demon. The cart. Shakatasura. Shakatasura, del carro, el demonio del carro. Yeah. Maybe Trinavarta. Puede ser Trinavarta. And there was a bull demon. Y después había un toro, un demonio toro. He was, Aristasura. Aristasura. Yeah, and how did Krishna kill him? ¿Y cómo Krishna lo mató? Yeah, he swacked him. Whack. Yeah. Lo reventó así contra el suelo. He broke his horn, I think. Le partió el cuerno. Yeah, like that. Yeah, she knows. Okay, she got it. Ella sabe bien. Yeah. Okay. So Krishna went to see the gopis that night. Entonces esa misma noche Krishna fue a visitar a las gopis. There was some singing, dancing. Para tener un poco de canto y baile. Yeah. But they wouldn't let him touch them. You know? Pero ellas no dejaban que él las tocara. He said, well, why not? Y él decía, ¿por qué no? Oh, because you're contaminated. Y decían, porque tú estás contaminado. You killed the bull. Tú mataste al toro. The symbol of Dharma. El símbolo del Dharma. And he said, but he was a demon. Y él dice, pero era un demonio. Still a bull. Pero aún así era un toro. And you have to purify yourself before you can touch us. Y ahora tienes que purificarte antes de poder tocarnos. So Krishna is beginning to become suspicious here. Yeah? Entonces Krishna se empieza a volver suspicious. Sospechoso. Yeah, what do I have to do to purify myself? ¿Por qué yo me tengo que qué es lo que tengo que hacer para purificarme? You have to bathe in all the sacred places in the universe. Oh, tienes que bañarte en todos los lugares sagrados del universo. And you have to take us with you. Y tienes que llevarnos a nosotras contigo. Okay. Y dice, bueno, está bien. So I think he hit the ground with his heel or something. Entonces creo que golpeó la tierra con su bastón. Su talón. Y ahí creó el Shyamakunda. Kunda means pond. Y Kunda quiere decir el estanque. 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 We were in the Brajmanda Parikrama. Estamos en el Brajmanda Parikrama. And Radharaman Swami. Y Radharaman Swami. What's his name? Younger brother of. El hermano menor de. Anyway, they've been going to Vrindavan since they were little children. Ellos iban a Vrindavan desde que eran jóvenes. Yeah, Radha Govinda Swami. El hermano Radha Govinda. So he was, leading us on the Parikrama. Entonces ellos, he was leading. Él estaba liderando el parikrama. And he said, if there's some kunda in Vrindavan. Y él decía, si hay algún kunda, uno de estos estanques en Vrindavan. And you don't know what it's called. Y no sabes cómo se llama. It's about like a 40% chance it's Krishna kunda. Es 40% la chance que es el Krishna kunda. No, it's Siyama Krishna. El Siyama kunda. There's so many Krishna kundas. Hay muchos Krishna kundas ahí. So anyway, Krishna made this hole. Entonces Krishna hizo este agujero. Then he called all the sacred rivers to come. Y llamó todos los ríos sagrados para que se presentaran. Om Ganga Cha, Jamuna Chaiva, Godavari, Saraswati, Narmade, Sindhu, Kaveri. And they all came. Entonces todos vinieron. And Krishna bathed. Y Krishna tomó un baño. And now the gopis were very frustrated. You know? Entonces las gopis se sintieron frustradas. And Krishna said, "Come bathe in my kunda." Y Krishna le dice, vengan a bañarse en mi kunda. Say, no, it was contaminated by your simple reactions. Y dice, no, ahora está contaminado por tus reacciones pecaminosas. We're gonna make our own kunda. Vamos a hacer nuestro propio kunda. So they started trying to dig with their bangles. Entonces empezaron a tratar de hacer excavarlo con sus pulseras, brazaletes.
Then they started bringing water from the Manasiganga. Y comenzaron a traer agua del Manasiganga, which is down where Govardhan City is. Que está más o menos donde está la ciudad de Govardhan. But it was going so slow, you know? Pero iba muy despacio. Yeah. And so all the sacred rivers were asking Radharani to let them enter her kunda. Entonces todos los ríos sagrados estaban preguntando a Radharani que las deje llenar su kunda. So finally she said okay. You know? Entonces al final Radharani dice okay. Yeah, then Krishna and Radharani had a bath in each other's kunda. Entonces Krishna y Radharani se tomaron baño en cada uno su kunda. Yeah. So it's very, very esoteric. Es muy esotérico. In the Upadeshamrita, Rupa Goswami says. En el Upadeshamrita, Rupa Goswami dice. Vaikunthaj janito vara marupali tadrapi raso savar vrindaranya mudarapani ramanat tadrapi govardhanam radhakunda mihapi gokulakate premamrita plavanam kuryadasya virajito giritate sevam viveki nakaha. Y dice, Vaikunthaj, greater than Vaikuntha, más grande que Vaikuntha. We've all heard about Vaikuntha. Todos escuchamos de Vaikuntha. The kingdom of God. El reino de Dios. The streets are made of gold. Las calles están hechas de oro. But it says Vaikunthaj janito vara, greater than Vaikuntha. Más grande que Vaikuntha. Is ISKCON Santiago. Es ISKCON Santiago. Vrindavan Dham. It looks like an ordinary place. Parece como un lugar ordinario. Yeah. Pero dicen que realmente es mayor, es más grande que el reino de Dios. Más grande. And within Mathura Mandala. Y dentro de este Mathura Mandala, which is 90 miles south of Delhi. Que son 90 millas al sur de Delhi. And it's 164 square miles. Son 164 millas cuadradas. It's a district, you know? Ese es el distrito. And the boundaries are in the scriptures since forever. The frontiers. Las fronteras are described in the scriptures. Son descritas en las escrituras. Yes, forever. Para siempre. Even the current government in India. El mismo el gobierno de ahora de India. Yeah, still respects those boundaries. Todavía respeta estos límites. It's not a part of the material world. No es una parte del mundo material. Yeah. If somebody steals a lady's purse. Si alguien roba una cartera de una mujer. And the police are chasing him. Y la policía lo está corriendo. And he goes into the Italian embassy. Y entra en la embajada italiana. Can the police from Santiago follow him? ¿Puede la policía de Santiago seguirlo? Yeah, they have no authority. No tienen autoridad. Not even the national police. Ni mismo la policía nacional. Yeah, that is a part of Italy. Eso es una parte de Italia. Legally. Legalmente. Yeah, they have their own military people, everything. Tiene su propia policía militar. Yeah. So Mathura is the same way. Entonces Mathura es de la misma manera. The district. Es un distrito. It's under the control of Yoga Maya. Que está bajo el control de Yoga Maya. Radharani. De Radharani. Yeah, yeah, yeah. But pero if you want to go to the Chinese embassy. Pero si quieres ir a la embajada de China. And eat Chileno food. Y comer comida chilena. Okay. They will make an adjustment for you. Pueden hacer un ajuste. So if you want to go to Vrindavan, entonces si quieres ir a Vrindavan, and have a mundane experience, y tener una experiencia mundana, okay, we'll arrange that for you. Puede ser, podemos arreglar eso para ti. But it's difficult. Pero es difícil. Yeah. So more intense than Mathura Mandala in general. Entonces más intenso que Mathura Mandala en general. Are the es son los The 12 forests of Vrindavan. Los 12 bosques de Vrindavan. Yeah. Can you name 5 of them? Kanyavan, Mahavan, Walk. 2, okay. Kanyavan, Mahavan, Talavan, Madhurvan, Madhurvan, Vrindavan, Shrivan, what else we got? Gokula. Yeah. More. Yeah. Huh? Yeah.
So, you know, Lokanath Maharaj be, you know, chastised if you don't know them. Lokanath Maharaj te retaría si no lo sabes. All these pastimes occurred there. Entonces, todos estos pasatiempos sucedieron ahí. Krishna's playing with the cowherd boys. Krishna está jugando con los vaqueros. Fighting with demons. Luchando con demonios. Yeah. But more intense. Pero más intenso. Is. Es. Govardhan. Govardhan. So many pastimes. Tantos pasatiempos. Hantayam Adra Abadahari Dasavarya Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda Manom Tanoti Sahago Ganayos Tayoryat Paniya Suyabasa Kanda Kanda Mulai. The gopis say, las gopis dicen, oh my dear friends, oh mis queridos amigos, look at this Govardhan. Solamente miren a este Govardhan. He is Haridasa Varya. Él es Haridasa Varya. The greatest of all devotees. El más grande de los devotos. His hair is standing up. Sus cabellos están parados. The grass. Como el pasto. Because Krishna and Balaram are walking on him. Porque Krishna y Balaram están caminando sobre él. Yeah. He supplies all kinds of nice things for the cowherd boys, the cows. Es la fuente de frutas, de buenas cosas para las vacas y los vaqueros. Yeah, they have nice caves. Tiene bonitas cuevas. Beautiful platforms made of musk. Muy lindas plataformas como llanuras. To perform things. Para realizar estas pasatiempos. Music from the birds. Muy linda música de los pájaros. Yeah, fragrances. Fragancias. Herbs. Hierbas. Grass. Pasto. Yeah, so many everything you need. Yeah. Hay tantas cosas, yeah. Todo lo que uno necesita. So many pastimes occur there. Tantos pasatiempos ocurrieron ahí. Radha and Krishna. De Radha y Krishna. But above all of these, pero sobre todos estos, above the kingdom of God, de todo el reino de Dios, above Govardhan, sobre Govardhan, yes, es Radhakunda. El Radha Kunda. Yeah, Govardhan is like a peacock, you know? Radha Kunda es como Govardhan es como un pavo real. Under the throat, y en su cuello, very, very, you know, confidential place. En la garganta, un lugar muy confidencial. Está el Radha Kunda y Shyama Kunda. When Lord Chaitanya was there, cuando el señor Chaitanya estaba ahí, he did a Brajmanda Parikrama. Hizo este Brajmanda Parikrama. He was very happy. Él estaba muy feliz. And very sad. Y también muy triste. Yeah. So he came to Aristagram. Y llegó hasta Aristagram. Gram means village. Gram quiere decir aldea. It's okay. This is where Aristasura was killed. Es aquí donde fue matado Aristasura. And he asked one old man. Y él le preguntó a un hombre viejo. Are there two kundas here named? Hay dos kundas por aquí llamados Radha Shyam. And the old man says, well, I don't know. Y el hombre viejo dijo, yo no sé. But in the field, pero en la tierra, así en el campo, a little bit of water coming up from the ground. Uno puede ver que agua está saliendo del campo. Un poco. He says, some people call those Shama and Gori. Some people call them Shama and Gori. Algunas personas lo llaman de Shama y de Gori. And Lord Chaitanya can see, oh, this is... Lord Chaitanya could see. Entonces el señor Chaitanya podía ver that the original Radha Kunda and Shyama Kunda were there. Que los originales Radha Kunda y Shyama Kunda estaban ahí. Yeah, and it's mistranslated in Spanish. Se tradujo mal en español. It says that he saw that this was Radha Kunda and Shyama. Dice que él vio que este era Radha Kunda y Shyama Kunda. But he could see that they are there. Pero él quería decir que estaban ahí. If you bathe in Radha Kunda one time, si tú te bañas una vez en el Radha Kunda, you can develop your love of God in the mood of the gopis. Puedes desarrollar el amor por Dios en el humor de las gopis. How many people here have bathed in Radha Kunda? ¿Cuántos aquí se han bañado en el Radha Kunda? How many people have developed their love in the mood of the gopis? How many people speak English? Yeah. What happened? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? It's the same thing. Es lo mismo. Prabhupada dice, little hollows of water. Estos desniveles de agua. Yeah, they were excavated. Fueron excavados by Raghunath Das Goswami. Por Raghunath Goswami. And now, y ahora, a big lake is there. Un gran lago está ahí. Known as Radha Kunda. Conocido como Radha Kunda. But in Spanish, again, it's the same mistranslation. Pero en español, the same mistranslation. En, se,
cambió la, la traducción. Y él se dice, ahora Radhakunda está aquí. No, it's known as Radhakunda. No, es conocido como Radhakunda. Somebody comes from the dark jungles of Amazon. Si alguno viene de los de las junglas oscuras del Amazonas. He says, I want music. Y dice, yo quiero música. Give me music. Dame música. Okay. Give him a CD, you know. Tú le das un CD. It goes back, so I have music, you know. Y dice, ahora tengo música. Yeah, that's what we're experiencing. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando. It's the incarnation, it's the external manifestation. Es la manifestación externa, la encarnación. One time in Spain. Una vez en España. One Mataji, you know. Había una Mataji. She has a couple kids, you know. Tenía algunos hijos, unos niños. And she was in the basement of the temple. Estaba en el patio del sótano. Del sótano del templo. Yeah, that's where the temple room is in Madrid. You know. Ahí abajo en el sótano. In the sótano style, those deidades. Hasta las deidades en el sótano. And she was dressed in Gorontai. Y estaba vistiendo a Gorontai. It was a very long time, you know. Fue, demoró mucho tiempo. And her kids wanted to go home. Y sus niños se querían ir a su casa. So finally she finished everything. Entonces al final ella terminó todo. And she came up, you know. Y ella subió. And her son was coming up later, you know. Pero sus hijo came up later. Su hijo volvió más tarde. Like 10 years old or something. Tenía 10 años más o menos. He came up screaming, you know? Y volvió así llorando. Yeah, terror. Gritando. You could tell he was really frightened. Uno puede decir que tenía mucho miedo. He said, what happened? Y la madre le dice, ¿qué te pasó? When un brahmachari le pregunta, ¿qué te pasa, niño? I wanted to look behind the curtain. Él dice que yo quise mirar atrás de la cortina. And see how my mother had dressed them. Y quería ver cómo mi mamá había vestido a las deidades. And they were dancing. Y ellos estaban danzando. Okay, Haribol. So, this is the real Radha. Entonces este es el real Radhakunda. It's described in the Goswamis describe it. Lo describen los Goswamis. Yeah, it's the sand, right? El arena. It's made of diamonds. Es hecha de diamantes. Emeralds. The water is very, very beautiful blue color. El agua es muy, muy hermosa, así, de color azul. The big swans swimming in it. Con cisnes grandes nadando. Did you see that? ¿Ustedes vieron eso? No. Did you see turtles? ¿Vieron alguna tortuga? Yeah. And the sky is beautiful clouds. El cielo, hermosas nubes. Yeah. And around it, y alrededor de ella, the eight gopis, las gopis, have little kunjas. Tienen diferentes kunjas. To serve Radha and Krishna. Para servir a Radha y Krishna. Yeah, so it's like a Caribbean club or something, you know. Sería como un club del Caribe. Like everybody goes. But it's the most fun place. Es el lugar más de diversión. Yeah, where Radha and Krishna have the most fun. You know? Donde Radha y Krishna obtienen la más diversión, yeah. Máxima diversión. Yeah. So in the Upadeshamrita. Entonces en Upadeshamrita. It describes the importance of Radhakunda. Se describe la importancia de Radhakunda. Y Prabhupada dice. Only people who belong to the sampradaya of Lord Chaitanya. Solo las personas que son de la Sampradaya del Señor Chaitanya pueden apreciar el significado de Radhakunda. Yeah, it's very important, yeah. Es muy importante. But then, pero luego, Prabhupada dice, it's very difficult to go there. Que es muy difícil llegar ahí. Bhaktisiddhanta says, Bhaktisiddhanta dice, it's very difficult to go there. Que es muy difícil llegar ahí. Y Bhaktivinoda dice también, it's even more difficult than that, actually. Que es mismo más difícil de lo que parece eso. Even Narada Muni can't go. Mismo Narada Muni no puede. The four Kumaras. Y los cuatro Kumaras. But, pero, with the mercy of Lord Chaitanya, por la misericordia del Señor Chaitanya, it's not impossible. No es imposible. Mm. So we were on the Brajamanda Parikrama. Entonces estamos en el Brajamanda Parikrama. The first day we go from our Krishna Balaram temple. El primer día salimos del Krishna Balaram temple. And we walk to Mathura. Y caminamos hacia Mathura. We go through Akrura Ghat. Vamos a pasar por el Ghat de Akrura. Where Krishna stole the food from the, and where Krishna took the food. Where the wives of the brahmanas took lunch for Krishna. Donde las esposas de los brahmanas llevaron el almuerzo para Krishna. Come to Mathura.
Y cuando llegamos a Mathura, pasamos dos noches ahí. Vamos al lugar de nacimiento de Krishna, la casa de Kubja. Los brahmacharis no pueden ir. Donde Krishna mata a Kamsa. Y el próximo día se va hacia el lugar donde Dhruva Maharaj hizo austeridades. Y durante Dwarpara Yuga, Shatuna estuvo ahí, the brother of Ram. El hermano de Rama. The next day, y al otro día, creo que vamos a un lugar que, bueno, no es un lugar de un pasatiempo. But then the next day go to Radhakund. Y al otro día caminamos hacia Radhakunda. And before it was a two-day walk. Y después de eso son dos. No, before. Antes. Yeah, it was a two-day walk. Era una caminata de dos días, pero donde nos teníamos que quedar era muy peligroso. La gente era muy bruta y violenta. Entonces hicimos todo de un día. Caminamos como 25 kilómetros descalzos en calle en una ruta de asfalto, y había unas piedras en el camino. Que decía Radhakunda, 25 kilómetros. Radhakunda, 18 kilómetros. So after some time, the bottom of your feet start to bleed. Y todo después de un tiempo, la suela de los pies empiezan a sangrar. So you put your sandals on. Entonces pones tus sandalias. Then after a while, the straps start cutting your feet. You start to bleed on top. Después de un ratito, las fajitas de arriba te empiezan a cortar y te sale sangre. Radhakunda, 7 kilómetros. And then you hear somebody screaming. Y escuchas a alguien gritar. Look back and some buffalo is running down the road. Mira para atrás y vienen todos unos búfalos corriendo por la ruta. Uno tirando de un carro. Y los dueños corriendo atrás gritando. Entonces todos saltan de la ruta. Y del lado de la ruta que hay espinas, arbustos con espinas. Entonces después el búfalo se cae y se cae en su espalda. Y tú puedes mirar para él y saber lo que está pensando. Toda esta gente extranjera son todos demonios. My master is too stupid to realize that. Y mi maestro es muy estúpido para realizar eso. But if I lie here and don't move, pero si me quedo aquí tirado y no me muevo, they can't see me, no me pueden ver. So everybody gets out of the thorn bushes. Entonces todo el mundo sale de los arbustos con espinas. Start marching, Y comienzan a marchar. Radhakund, 5 kilometers. Radhakunda, 5 kilómetros. Yes. Praying to Krishna. Orando para Krishna. Yes, it's very difficult to go through Radhakunda. Es muy difícil ir a Radhakunda. So finally we're crawling into our camp, Entonces al final venimos gateando a nuestro camping. We have lemonade. Y tenemos limonada. Yeah. So we stay 2 nights there. Entonces pasamos dos noches ahí. It's worth it, Y vale la pena. Because now you can just walk to Radhakund whenever you want to. Porque ahora puedes caminar hacia Radhakunda en el momento que tú quieres. Oh, vamos hacia el Kunda. And so many pastime places around Radhakund. Y hay tantos pasatiempos alrededor de Radhakunda. Where Janavi Devi sat. Donde se sentó Janavi Devi preaching. A predicar. There's the oldest temple there, Govinda. Temple. Hay un templo de Govinda ahí. It's the oldest temple. Es el templo más viejo. And there's Raghunath Das Goswami's Pushpa Samadhi. Está el Pushpa Samadhi de Raghunath Goswami. On the isthmus. Right near it, there's a samadhi for 3 Goswamis. También está el samadhi de tres Goswamis. Raghunath Das, Raghunath Bhatta, and Krishna Das Kaviraj. They all left their bodies at the same time. Todos se dejaron el cuerpo en el mismo momento. And there was one temple of Gopal there. Y hay un templo de Gopal también. And it was a Manipuri temple.
Era un templo Manipur, de Manipuris. Muchos Manipuris tienen templo ahí. Entonces Swarup Damodar tomó cargo de eso. Era muy viejo. Entonces un devoto, Sukadeva, un brahmachari de Manipur. Yo lo conozco por muchos años. Él se estaba quedando ahí para ayudar a y supervisar en la reconstrucción, porque se estaba cayendo. Pero el Pujari era un Brajavasi. Su padre, su abuelo. Todos habían sido Pujaris de Gopal. Entonces, bueno, este Brahmachari estaba quedando ahí. Y puede ser este segundo o tercer día que estaba durmiendo. Y sintió algo raro en sus tobillos. Y miró. Y había una serpiente grande así pasando por sus tobillos. Entonces él saltó y le preguntó al Pujari. Él le dijo, ah, sí, es tal y tal. Es el Radharani, algo así. Ella no molesta a nadie. Ella se come de las ratitas. Entonces luego vino el verano. En el libro de récords de Guinness, Govardhan is described. Govardhan se dice que Govardhan, the hottest inhabited place on the face of the earth, es el lugar más caluroso e inhabitado en la face de la tierra. No sé, puede llegar hasta 60 grados. When the breezes come off the desert from Rajasthan, cuando las brisas vienen bajando del desierto de Rajasthan, cannot breathe the air, no puedes respirar ese aire. Cover your face, tienes que taparte la cara. And you can cook bread. Puedes cocinar el pan. And at nighttime, y a la noche it cools down, se refresca un poco. Maybe like 30 degrees, or puede ser más o menos 30 grados, 40 grados. A la noche el agua de Radhakunda todavía está tibia. Pero bueno, también tienes mosquitos con malaria. Entonces tienes tu red así con el mosquitero. Y prendes el ventilador. Y más o menos a la una de la mañana la electricidad se corta. Pero estos mosquitos son muy pequeños, entonces pueden atravesar el mosquitero. Entonces tiene que conseguir un mosquitero bien finito, entonces no te entra el aire. Muy difícil estar en Radhakunda. Entonces una vez estamos visitando, sentados en el templo de Gopal y cantando, Gopal estaba aquí y Radhakunda de este lado. Y entonces yo cantaba y por un momento una de las gopis empezó a salpicar agua y una gota salió de Radhakunda, entró a Mathura, Ayodhya, Vaikuntha, Brahmaloka, llegó hasta Bhumandala y me golpeó. Y tuve esta experiencia estática. Eso puede suceder. Cuando estás en Vrindavan, obtienes pequeñas experiencias así. No son alucinaciones. Krishna te está dando una experiencia, una oportunidad de experimentar esto. Para darnos motivación de purificarnos. Prabhupada dice,
You can live there. You can't live there. No puedes vivir en Radhakunda. Without following the first verse. Sin seguir el primer verso. Vacho vegan, manasa, krodha vegan. You have to control your senses. Tienes que controlar tus sentidos. You have to control your mind. Tienes que controlar tu mente. You have to purify them. Tienes que purificarlos. Yeah, so they can accommodate the pastimes of Krishna. Para que se puedan acomodar a los pasatiempos de Radha Krishna. Maybe you can visit Radhakunda. Y puede ser entonces que visite ese Radhakunda. Or hear about it from somebody who lives there. O escuche de él sobre alguien que vive ahí. Yeah, or live there as a sadhana bhakta. O vivir ahí como un sadhana bhakta. Not committing offenses. Sin cometer ofensas. Yeah, so there are devotees, no? Entonces hay devotos. One devotee, one disciple. Yo tengo un discípulo. Y discípula. Una discípula. Y discípula. Tungavidya. Tungavidya. No, no. She's from Mexico. Uh-huh. She's maybe like 60 years old. 60. 60. Tiene más o menos 60 años de México. And her daughter is married to one nice devotee. Y su hija está casada con un devoto. And they have a very nice house, maybe 12 minutes from the Kunda. Tiene una muy linda casa, más o menos 20 minutos del Kunda. Completamente védica. Con un jardín y todo. Con una vaquita. Él era pujari por un largo tiempo en el Krishna Balan, el templo. Tienen un pequeño niño. Haridas. Y está creciendo en el Radhakunda. Y su padre conoce todos estos pasatiempos. Entonces lleva los devotos en parikrama. Entonces Haridas, él hace esto desde que camina. Y ahora tiene más o menos 5 años. Y él sale por él mismo, por su cuenta. Y va visitando todos estos lugares. Y todos los pujaris lo conocen. Y le dice, bueno, a ver, dime alguna esloka y yo te doy un dulce. And all the news comes back. Y todas estas noticias vuelven. Don't worry, Haridas is in Vaganath Samadhi. No te preocupes, Haridas está en el Samadhi de Vana. This is a very unusual way to grow up. Una manera muy inusual de crecer. Many children in ISKCON are doing this. Muchos niños en ISKCON están haciendo esto. They run around Govardhan for fun. Ellos corren alrededor de Govardhan solo por diversión. Yeah, many of them. Hay algunos. Next birth. Próximo nacimiento. Take birth in ISKCON again. Nazcan en ISKCON una vez más. Eso es Radhakunda. It's there. Está ahí. Giving the highest possibilities. Dando las posibilidades más elevadas. Yeah. And so we take advantage. Entonces nosotros tomamos ventaja. Yeah. In terms of our development. De acuerdo a nuestro desarrollo. What is my level of development? ¿Cuál es mi nivel de desarrollo? Of purification. De purificación. Is there different medicines at different levels? Hay diferentes medicinas para diferentes niveles. One devotee asked Prabhupada in Miami. Un devoto le hace una pregunta en Miami. Srila Prabhupada, how can I advance in devotional service? ¿Cómo puedo avanzar en el servicio emocional? Prabhupada looked at him. Y Prabhupada lo miró and said, y le dijo, you should eat less. Debes comer menos. Y el devoto dice, pero Prabhupada, pero el año pasado me dijiste que tenía que comer mucho prasada. Y Prabhupada le dice, seguiste mis instrucciones antes, ¿por qué no las vas a seguir ahora? Different people, different levels. Entonces, diferente persona, diferente nivel. And different kinds of service, y diferente tipo de servicio. Yeah, mucha variedad. Ya. ¿Alguna pregunta? Hanji. Apka Prashna Kaha. En alguna etapa de la vida espiritual, uno progresa por seguir el proceso. Yeah. Y puede tener maravillosas experiencias. Yeah. Para uno, para el nivel de uno. Okay. Yeah. Con pasatiempo, con leer pasatiempo. Yeah.
estudiando galletas. Sí, yeah. Y por no seguir el proceso correctamente, mm-hmm. en algún momento, yeah. Uno se distrae y se hace más difícil tener esa experiencia, mm-hmm. y esa como intimidad que había logrado con Krishna. Yeah. Pero el Bhagavad Gita dice que eso no se pierde. Yeah. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Se puede retomar? ¿Por qué uno no puede? No. Yeah, it's covered. Está cubierto. It's still there. Todavía está ahí. Unless we commit offenses. A menos que no cometamos ofensas. Yeah, yeah. By offenses, por las ofensas. Yeah, we can put a permanent end to devotional service. Podemos poner un fin permanente al servicio emocional. That means being consciously evil. Eso quiere decir ser conscientemente malo. Spitting on Mahaprasada. Escupir en el Mahaprasada. Flushing it down the toilet. Tirarlo por el inodoro. No estás cubriendo tu servicio. Yeah, you're finishing it. Lo estás terminando. Krishna reciprocates, okay. Pero Krishna, bueno, reciproca. Yeah, if you want to be like this, okay. Está bien, si quieres ser así, está bien. Yeah, yeah. But, pero I'm always your friend. Seré siempre tu amigo. Yeah, okay. But you've given up service, yeah. Pero bueno, estás abandonando el servicio. But if we're not offensive, pero si no somos ofensivos, trying to be sincere, tratando de ser sinceros, yeah, it just becomes covered, se vuelve cubierto. Yeah. You know, more or less. Más o menos. More or less. Pues más o menos. Yeah. Yeah. Okay. ¿Está bien? Sí, por seguir. Se puede retomar. Yeah, but, yeah, by the mercy of Krishna. Por la misericordia de Krishna. Yeah, like Ajamil, ¿no? Como Ajamila. Yeah, many people, very quickly. Oh, rápidamente. I forgot Krishna. Me olvidé de Krishna. For 3 years. Por 3 años. My friend Shriman Pandit Das. Mi amigo Shrimad Pandita. What happened to him, you know? Le pasó a él. Yeah. He was Pujari. Él era Pujari. In Vrindavan. En Vrindavan. Suffering. Estaba sufriendo mucho. In the very beginning, en el comienzo. He was doing the arati to Radha Shyama Sundar. Estaba haciendo la arati a Radha Shyama Sundar. He was attacked by diarrhea. Y fue atacado por diarrea. So you have many experiences like that. Entonces, tenés muchas experiencias así. He came back to the United States. Él se volvió a los Estados Unidos. Married a devotee. Se casó con una devota. Moved to Santa Cruz. Fue a Santa Cruz. Opened a restaurant. Abrió un restaurante. Selling prasadam. Vendía prasadam. Selling boga. Vendía boga. Yeah. And he just gradually became a, you know, non-devote. Y de a poco él se fue volviendo un no devoto. But one devota. Pero una devota. She wanted to go to Prabhupada's disappearance festival. Quería ir al festival de desaparición de Prabhupada. But her husband was working that night. Pero su esposo estaba trabajando esa noche. It's about maybe 2 hours. Yeah. Más o menos son 2 horas. From Santa Cruz to Berkeley. De Santa Cruz a Berkeley. So she said, well, Shrimad Pandita, you gotta go with me. Entonces le dice, Shrimad Pandita, tú me tienes que acompañar. Social friends. Eran amigos sociales. He said, well, no, I don't want to go. Le dice, bueno, yo no quiero realmente. That was a part of my life before. Eso fue una parte de mi vida de antes. But I've gone on now. Pero yo ya he pasado a cosas mejores. No, you gotta go. Okay. No, tienes que ir. So socially he was obliged to go. Entonces socialmente él se sintió obligado de ir. He told me all this. Él me dijo con todo esto. Okay, but he was very sure, you know? Entonces él estaba muy seguro. I'm gonna go there. Voy a ir ahí. I'm not gonna take any prasadam. No voy a comer nada de prasadam. I'm not gonna get involved. No me voy a envolver en nada. So he went to the festival. Entonces fue al festival. El festival de desaparición de Prabhupada. Big festival. Un festival muy grande. Big devotees. Muchos devotos. Habían decorado el Vyasa-san de Prabhupada como un cisne. Y dice, bueno, todo está bien. Y dicen, oh, Pandit. No, mi nombre es Paul. Paul. Entonces. And then it came time for the arati. Entonces llegó el momento del arati. And they lighted all these candles. Y prendieron todas estas velas. And they were singing nice songs. Y cantaban hermosas canciones. And the pujari was fanning Prabhupada. Y el pujari estaba así abanicando a Prabhupada. He left one little opening. Y él solamente dejó que algo entrara.
Tenía toda su armadura armada y solo dejó que se abriera un poquito. Raise the force field. Abra. Darth Vader. Raise the force field. Abra las escotillas. Y pero tenía un pequeño agujerito. Entonces Pujari hace así con el abanico para abanicar a Prabhupada, y cuando baja así, en esos dos segundos todo voló aparte, hizo. Porque él recordó el Baba, el sentimiento de adorar a Radha Krishna, se llama Sundara. Y todo. Entonces se fue para ir para el frente, llorando. Y alguien vino. Y le dice: Paul, ¿qué pasa, Paul? Pandit. Oh, ahora recuerdo todo. Cualquier servicio que hagas para la deidad, las deidades nunca se olvidan de eso. A menos que tú las obligues. Entonces, no estamos haciendo eso. Estamos ajustándonos al karma. Eso es un ejemplo. Puede pasar muy rápido. O puede ser gradual. Puedes gradualmente entrar en Maya y también puedes salir. Pero todavía está ahí. Puede ser en la próxima vida. Puedes volver. Ella era una sannyasi. En la madre va a Sampradaya. Pero. Al verso educado, ¿cómo diferenciamos entre cuando nos esforzamos lo más posible por controlar los sentidos o nos estamos reprimiendo? Con la reprimisión. ¿Cómo diferenciamos? Repression is also control. Represión también es control. We can do that, you know? Podemos hacer eso. It's on the basis of our intelligence. La base de nuestra inteligencia. This is correct, you know? Esto está bien. Yeah, so we do that sometimes, you know? Entonces hacemos eso algunas veces. Yeah, because we have a higher taste, you know? Porque tenemos un gusto superior. Our intelligence is satisfied. Nuestra inteligencia está satisfecha. Yeah. But if we're trying to repress our senses. Pero si tratamos de reprimir nuestros sentidos, porque quieres prestigio, que quieres sentir éxtasis en el servicio emocional, queremos algo a cambio para recibir el avance. Entonces artificialmente estamos reprimiendo los sentidos. Then you have bad result. Entonces hay mal resultado. Prabhupada dice, artificial repression, represión artificial, can produce results, produce things worse than the actual problem itself. Pueden provocar peores problemas del problema actual. Sería. Sí, porque tu inteligencia te puede estar guiando. Y te dice, yo sé que si fumas marihuana vas a sufrir. Mismo que mi cuerpo esté atraído. Entonces dice, no lo hagas. Entonces tú lo estás sintiendo. Pero no con tus sentidos. Con tu inteligencia. Entonces tu inteligencia está satisfecha. Es un hecho, voy a sufrir. Ah, no sufrí. But yeah, but it becomes
So, wait, we get this intelligence. Bueno, entonces llegamos a la inteligencia. We should accept A.C. Bhaktivedanta Swami. Que debemos aceptar a Sri Bhaktivedanta Swami como nuestro maestro. ¿Qué es lo que él dice? Él es bueno así como Jesucristo. Puede que sea que lleve tiempo para investigarlo. Entonces luego lo aceptamos. Pero ¿cómo aplicamos sus instrucciones? Y entonces comenzamos a hacer el progreso. Entonces en este nivel yo debo estar tomando buen prasada. En este nivel puedo tomar un poco de como una mantequilla de dulce, ya que sirven en Vrindavan. Buttermilk. Es como dulce de leche, una leche condensada. It's a name for it. No. Yeah. If you take yogurt, si tomas el yogur and churn y lo bates, the ghee will separate. El ghee se separa. And what's left, y lo que queda, liquid, el líquido, is chach. Chach se llama. English, en inglés se llama buttermilk. Mantequilla de leche. El suero. 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 Eso es todo lo que tomaba Raghunath Swami. Raghunath Swami. Este poco. Skinny. Y era muy, muy flaco. Pero estático. En diferentes niveles, diferentes personas. Prabhupada dice, y si tratas de seguir a Raghunath Goswami, tú te vuelves pecaminoso y te irás al infierno. Guru, sadhu, and shastra. By understanding Prabhupada's comments, por entender a los comentarios de Srila Prabhupada, and by scriptures, y por las escrituras, which is what Prabhupada's presenting, que son las que Prabhupada presenta, and the sadhus, y los sadhus. We have so many songs from Narada. Tenemos tantos canciones de Narada. Y podemos distinguir de esa manera. Entonces debemos aprender la filosofía. A través de Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de devoción. Y podemos comenzar a entender estas cosas. Podemos verlas. Podemos ver a alguien andando en bicicleta. No podemos andar en ella. Pero conocemos algunas cosas por observarlas. Y eso nos va a guiar en nuestra práctica. Entonces cante Hare Krishna, asociese con los devotos. Y después podemos cuidarnos de cometer diferentes errores. Grandes errores. Gracias.
I don't understand. You understand? Okay, that's good. Clarify. Unos desaparecieron, otros cambiando, sequinando, minimizando. It's like an apple. Es como una manzana. If you put it in the desert, si la dejas en el desierto, you come back after a week, y vuelves en una semana, black rock there. Eso, hay una piedra negra ahí. So that's Kali Yuga. Ese es Kali Yuga. Some places get lost. Algunos lugares se pierden. Some will change. Y otros cambian. Son distintos, como dos lados de la misma moneda, no pueden separar. Y nosotros, como occidentales, tenemos llegar a esos lugares sagrados y sentir ese sufrimiento. But it's not just occidental people. No es solo los personas occidentales. Different people are on different levels of development. Diferentes personas, diferentes niveles de desarrollo. If Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. If she went to Radacunda, si iría a Radacunda. Experience something very nice. Posiblemente tener una experiencia muy linda, muy buena. So it's a matter of, generally speaking, generalmente hablando, you take birth in a certain place because of your desires. Tú naces en cierto lugar por tus deseos. And the Western countries, y los ciudades, los países de Occidente, are more dedicated to material life. Son más dedicados a la vida materialista. You only take birth in India. Solo tomas nacimiento en India. If you were interested in spiritual life in your previous life. Si estabas interesado en la vida espiritual en tu vida pasada. Prabhupada decía eso. And again, if you want romance, y si quieres romance, take birth in France. Tomas nacimiento en Francia. And if you want good machines, y si te gustan las grandes máquinas, es un karma. So generally speaking, the Western countries are more inclined towards sense gratification. Eso es generalmente hablando, los países de Occidente están inclinados al materialismo. But not everybody. Pero no todos. But in India, yeah, there's more facility. Pero en India hay más facilidad. People are more in the mode of goodness. La gente está más en la modalidad de la bondad. Not everybody. No todos. But in general. Pero en general. It's two. Those, no. Mi pregunta es en relación a los días de casa. Oh, okay. Krishna describe ciertos méritos que uno puede realizar para obtener beneficios en algún sentido en los días de casa. O sea, ciertas cosas como debe hacer. Yo he leído en algunas páginas de internet o también de otras personas de Discord que dicen cosas que podemos hacer o cosas que ellos dicen en los días de casa. Por ejemplo, una vez leí que decía que uno el día anterior de cada semana tiene que comer ligero, bañarse y en un horario y ahí acostarse antes de las 9 de la tarde, ya dormir, descansar, luego al día siguiente levantarse muy temprano y hacer puya.
there are different puranas, yeah? Hay diferentes puranas. One devotee, you know? Un devoto. Brajavasi. Brajavasi. He was a Brahmin. Era un brahmana. Krishna Balaram Sharma. Balaram Sharma. He took initiation from Prabhupada. Tomó iniciación de Prabhupada. He became a Krishna Balaram. Y se Krishna Balaram Das. Se volvió Krishna Balaram Das. Yeah, he translated one of the books. You know? Y él tradujo alguno de los libros. How to observe Ekadasi. Cómo observar Ekadasi. Yeah. But pero these are more for fruitive actors. Esto es más para los que hacen actividades frutivas. Yeah, if you do this, you get this. You do this, you get this. Si haces esto, obtienes aquello. Si haces aquello, obtienes lo otro. So there are different ways to approach Krishna. Entonces son diferentes maneras de llegar a Krishna. There are different books describing how to observe Ekadasi. En diferentes libros habla sobre las diferentes maneras de seguir Ekadasi. If you're from the Sri Sampradaya, si eres de la Sri Sampradaya, worshiping Lakshmi and Narayan, adorando a Lakshmi Narayan, you're also going to follow Ekadasi. También vas a seguir Ekadasi. Yeah, but with much more Aishwarya Bhava. Pero con más Aishwarya Bhava. Opulence, these things. Opulencia y otras cosas. Sophisticated rituals. Rituales sofisticados. Yeah. So for us, y entonces para nosotros, our acharya, nuestro acharya, gives us a practical system. Nos da un sistema práctico. Which is, you know, fasting from beans and grains. Que es ayunar de granos y legumbres. Yeah. And increasing our hearing and chanting. Aumentar nuestro canto y el escuchar. Yeah. So that's the basic program. Ese es el programa básico. Yeah, then you can expand it. Después tú puedes expandirlo. Prabhupada dice. Yeah. That fasting completely is real way to observe it. Que ayunando completamente es la verdadera manera de observarlo. Yeah. Chanting 64 rounds is what Lord Chaitanya requires. Cantar 64 rondas es lo que Chaitanya nos pide. Que pide el Señor Chaitanya. Because it's very difficult for Westerners. Pero como es muy difícil para los occidentales. Then Prabhupada prescribes 16 rounds. Entonces Prabhupada prescribe 16 rondas. So there's no injunction. Entonces no hay injunción. That you can't, you know, do more austerity. Que no puedas hacer más austeridad. But you have to see if you're obtaining the result. Yeah? Pero tienes que ver si estás obteniendo resultado. Yeah, becoming more absorbed in Krishna consciousness. Volviéndote más absorto en la conciencia de Krishna. Yeah, yeah, yeah. In general. En general, Prabhupada's suggestion was, la sugerencia de Prabhupada era do a half day fast in Ekadasi, haz medio día de ayuno en Ekadasi, and then take Ekadasi prasad, y después toma prasad de Ekadasi and chant 25 rounds, y canta 25 rondas. Healthy standard, un estándar medio. And then, you know, we're going to have this body for our whole life. Entonces vamos a tener este cuerpo por toda la vida. Yeah, male, female, masculino, femenino, Westerner, Oriental, occidental, oriental. Okay, so yeah, we use it. Yeah? Entonces lo usamos. And we adjust it in terms of its external nature. Nos acomodamos a la naturaleza externa. But as soon as we're dealing with the internal aspect. Pero cuando estemos realizando nuestro aspecto interno. Yeah. Then we start to worry about that. Entonces comenzamos a ocuparnos de esto. One Ramachari. Un Brahmachari. He wrote to Prabhupada. Le escribió a Prabhupada. He is a sannyasi guru in GBC now. Él ahora es un sannyasi guru y GBC. He was a Brahmachari. He wrote to Prabhupada. En ese momento era un Brahmachari y le escribió a Prabhupada. Prabhupada. I cannot stop thinking about illicit sex. No puedo detener este pensamiento de sexo ilícito. Prabhupada wrote back. Y Prabhupada escribió. Said, yes. Y le dice sí. Because of the birth you've taken, porque el nacimiento que has tomado, you won't be able to stop thinking about it. No vas a poder dejar de pensar en eso. But, pero if you engage in devotional service, si te ocupas en servicio emocional, you'll be able to tolerate it. Lo vas a ser capaz de tolerarlo. Enough. Suficiente. Now let's try and work on the root. Ahora vamos a tratar de trabajar en la raíz. Yeah, we're gonna have an apple tree our whole life, right? Vamos a tener un árbol de manzanas toda la vida. Yeah, but what about the roots? Pero ¿qué pasa con las raíces? Yeah, and there is full flexibility. Y ahí está la verdadera flexibilidad. Yeah. You can destroy the disease at the root.
you can destroy the puede destruir la raíz del árbol. Yeah, I'm going to have these kind of habits till the day I die. Voy a tener estos hábitos hasta el día de mi muerte. Lakshmana Agrajahadas. He was a monk before he became a devotee. Era un monje antes de hacerse un devoto. And he said in the monastery. Y dice en el monasterio. One of the monks. Uno de los monjes. Novices. De novicio. He was asking the guru. Le pedía al guru. Does the sex desire ever go away? ¿Algún día el deseo sexual se va? And the guru said yes. Y el guru le dice sí. 5 minutes after you die. 5 minutos antes de morir. So, but it doesn't bother us anymore. Pero no nos molesta más. Tengo esta naturaleza. But it's controlled enough. Pero está suficientemente controlada. Now I can start working on how I'm chanting, my feelings, my emotions. Ahora puedo empezar a trabajar sobre cómo estoy cantando, mis emociones, mis sentimientos. So, have a healthy standard for a Kadasi. Entonces puedes tener un estándar saludable para Kadasi. Yeah, so you can increase your hearing and chanting. Así puedes aumentar tu proceso de escuchar y cantar. And that's the real importance, yeah. Esa es la verdadera importancia. Whatever it takes. Lo que te lleve a hacerlo. Sometimes if you're a Western body, you know, y ahora mismo que tienes este cuerpo occidental. I did Nirjala Kadasi for 1 year. Yo hice Nirjala Kadasi por 1 año. Except por 2 veces. One time it was so cold, una vez hacía tanto frío y que tenía convulsiones. Another time it was so hot, y otra vez hacía tanto calor. Okay, so don't kill yourself. Entonces no te mates a ti. Take birth as a frog or something. Vas a tomar asiento como un sapo, sí. wait for a human body. Y antes de esperar por un cuerpo humano. Practical. Es práctico. What allows you to increase your hearing and chanting? ¿Qué te ayuda a aumentar tu proceso de escuchar y cantar? And the quality of that chanting. Tu cualidad de canto. Entonces quiero agradecer a todos. I think it's in Arati. Creo que ahora tenemos un Arati Radha-Kunda, yeah. De Radha-Kunda. Yeah. Vamos a cantar. Bueno, ahora, a ver, antes de levantarse, ahora vamos a hacer una puya al Radha-Kunda mientras cantamos una canción de Sri Vrajandam Nahimamrita. Y después vamos a cantar Hare Krishna. Y hoy es el cumpleaños de dos devotos queridos, Arjuna Das, que es nuestra hermana espiritual, y Nuleka, la madre Nuleka. Y ayer fue de Pralad Nishika, tu hermano, ya, Erigol. Entonces podemos pensar en ellos y también queríamos pedir si pueden también orar para que se mejore el padre de Arjuna o que, bueno, que Krishna lo favorezca porque está un poco mal de salud. Así que... Y también, por favor, escuchen el horario de aparición del Radha-Kunda, el verdadero, es medianoche. O que no se sorprendan si tienen sueños extraños, porque a medianoche es cuando aparece verdaderamente el Radha-Kunda. En India, a las 12 de la noche en Radha-Kunda todo el mundo se baña y se llena. 2000 personas se bañan. Bueno.
me dormí con el tren. Hare Krishna. Hare Krishna a todos, buenas noches. Vamos a leer la traducción de la canción de Krishna Das Kaviraj Goswami, la cual vamos a cantar ahora. Se llama Shri Braja Dhamma Mahimamrita, las nectarias glorias de Braja Dhamma. Toda la gloria sagrada de Krishna y el bosque divino de Vrindavan. Todas las glorias a las tres deidades regentes de Vrindavan, Sri Govinda, Gopinath, Madana Mohana. Todas las glorias a Shyamakunda y Radhakunda, la colina de Govardhan, y al río Yamuna, Kalindi. Todas las glorias al gran bosque conocido como Mahavan, donde Krishna y Balaram mostraron todos sus pasatiempos infantiles. Todas las glorias a Keshi Ghat, donde Krishna mató al demonio Keshi. Todas las glorias al árbol Vamsi Bhata, donde Krishna atrajo a todas las gopis para venir tocando su flauta. Glorias a todos los 12 bosques de Braja. En estos lugares, el hijo de Nanda, Shri Krishna, realizó todos sus pasatiempos. Todas las glorias al padre y madre divinos de Krishna, Nanda y Yashoda. Todas las glorias a los pastores, dirigidos por Shri Dham, el hermano mayor de Srimati Radharani y Ananga Manjari. Todas las glorias a las vacas y terneros de Braja. Todas las glorias al Divino Padre y Madre de Radha, Vrishabhanu y la hermosa Kirtida. Todas las glorias a Purnamasi, la Madre de Sandipani Muni, abuela de Madhvangal y Nandimukhi, y amado discípulo de Devarshi Narada. Todas las glorias a esas, a las jóvenes doncellas, pastores de Braja. Todas las glorias a Gopishvara Shiva, quien reside en Vrindavana para proteger el Santo Dham. Todas las glorias al divertido amigo Brahmana de Krishna, Madhu Mangala. Todas las glorias a Ramadhat, donde el señor Balaram realizó su danza más. Todas las glorias al señor Balaram, el hijo de Rohini. Todas las glorias a todos los residentes de Vrindavana. Todas las glorias a las esposas de los orgullosos Brahmanas védicos. Todas las glorias a las esposas de la serpiente Kaliya. A través de la devoción pura, todos obtuvieron los pies de loto del señor Govinda. Todas las glorias al lugar donde se realizó la danza rasa de Sri Krishna. Todas las glorias a Radhashyam. Todas las glorias a la divina danza rasa, que es la más hermosa de todos los pasatiempos del señor Krishna. Todas las glorias a la suavidad del amor conyugal, que es la más excelente de todas las razas, y es propagado en Braja por Sri Krishna en la forma del divino Parakya Bhava. Recordando los pies de loto de la consorte del señor Nityananda, Sri Janava Devi, este muy caído y humilde sirviente de Krishna canta el Sankirtan del santo nombre. Sri Krishna Das Kaviraj Goswami Ki, Sri Radha Kundabhami Ki, Sri Govardhan Ki. Krishna, Jaya.
Jaya Krishna Sada Bhakti Vijaya
Jaya Krishna, Jaya Vallabha, 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 Jaya Vallabha
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.